Hola a todos y bienvenido de vuelta a lo que quizá no sabías. Esta va a ser la primera monografía del canal. Serán una serie de videos sobre la vida de Gaio Julio César. César ha sido, bueno, sin duda el personaje del mundo romano más famoso y sobre todo ha sido un personaje muy interesante porque en el transcurso de su vida ha sido varias personas y hubo varias personalidades. Pónganse cómodos que vamos a empezar, pero antes de hacerlo, si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, ¡pam, pam, pam, pam! Compartan, compartan, compartan. César provenía de una familia muy antigua. Al momento de su nacimiento, estaba en la ruina. Según el mito, la familia de César provenía de Enea. Era entonces emparentada directamente con la diosa Venus. Enea era un héroe troyano que después de la derrota de Troya viaja hacia Lacio. El hijo, Ascanio o Iulo, será el fundador de Alba Longa. Alba Longa será la ciudad donde nacieron Rómulo y Remo, o sea, los fundadores de Roma. César entonces podía levantar una descendencia muy noble. Además, porque uno de los abuelos de César se había casado con tal Marcia. Marcia estaba emparentada con uno de los fundadores de Roma. Entonces, desde el punto de vista genealógico, César podía levantar una nobleza muy importante. Como hemos dicho, una nobleza muy importante que pero no venía acompañada de un patrimonio igualmente pudiente. De hecho, César nació en la Suburra, una zona pobre afuera del Foro Romano. Eso porque el padre en su vida había tenido solo una carga como pretor por un año. Entonces no podía haber acumulado la riqueza suficiente y sobre todo el prestigio que merecía el nombre de la familia. La madre, Aurelia, inculca a César todos los valores típicos de la humanidad, los valores del mos maiorum. Y César misma la acuerda como una madre amorevole y sobre todo muy presente, que, nonostante las dificultades económicas, logrará que el hijo sea muy bien educado y muy bien instruido. Cuando César tenía 16 años, la familia tuvo un empujón social y político, porque una tía, Julia, se casa con Cayo Mario. ¿Quién era Cayo Mario? Cayo Mario era el líder de la facción de los populares. Había sido el reformador de la legión. A tal propósito, le aconsejo de ir a ver un video que hicimos sobre este personaje. Y era un héroe, un general victorioso que había salvado Roma contra los cimbros y los teutones. Gracias a este nuevo lazo familiar, César recibe su primer cargo a los 16 años. Y este cargo era un cargo religioso, o sea, era un flamen dialis. Flamen dialis era un sacerdote que se ocupaba del culto de Júpiter Capitolino. Su primer cargo, podemos imaginar que a César la cosa no le caía muy bien. ¿Por qué? Porque este flamen dialis tenía una serie de restricciones bastante importantes por un chico de 16 años, o sea, no podía haber soldados en arma, no podía cabalcar, tenía que peinarse e ir vestido según una etiqueta muy precisa. Y podemos pensar que entonces esto podía ser visto más como una carga que no un logro. Siempre para cumplir con los deseos de la familia, se casa con Cornelia. Cornelia era la hija de Sina. Sina era el colega, el compañero de partido de Gaio Mario. De hecho, era el segundo en el mando. Esto hace sí que César entonces se acerque aún más a las facciones de los populares. Todo iba bien, y César empezaba su joven carrera, cuando explota la guerra civil entre Mario y Sila. Y a César obviamente esto no le cayó muy bien, porque César estaba de la parte de los populares, y la guerra civil es ganada por Sila, que una vez ganada la guerra, se convierte en dictador. Al principio César no es perseguido por los silanos, porque realmente tenía un cargo menor. Entonces los silanos piden a César, piden entre comillas, o sea, son cosas que él no puede rechazar, y le piden primero que deje su cargo. Y podemos imaginar que César por eso no haya llorado demasiado. La cosa que sí ha sido más pesada es que le piden de divorciarse de Cornelia, de manera tal de demostrar públicamente su alejamiento de la facción de los populares. Pero en ese caso César rechaza. César rechaza
y entonces viene puesto en la lista de proscripciones. ¿Qué era la lista de proscripciones? Un instrumento político inventado por Silla, en que si tu nombre aparecía en una de estas listas, automáticamente eras un enemigo público y cualquier ciudadano o esclavo podía matarte sin temer la consecuencia, sin tener un proceso y sobre todo tenía derecho a expropiar tus bienes. César entonces escapa y se esconde. Cada noche tiene que cambiar refugio. Hasta que un día es capturado por tal Fajita. Y aquí tenemos el primer ejemplo, el primer caso en que César da prueba de una natural capacidad de sobrevivir. Fajita lo captura y César se empeña a pagar el corrispettivo de lo que le hubiese podido expropiar Fajita, dando así prueba de una capacidad de salir de situaciones complicadas gracias a su inteligencia. Mientras César se esconde, la madre había toda una serie de protocolos, haciendo palanca con sus conocidos, toda la persona que conocía que podía mover, hasta llegar a Silla para poderle pedir la clemencia para el hijo. Después de unos meses de tratativas y de pedir encuentros y todas estas cosas, la madre obtiene el perdono de César. Y aquí hay una frase de Silla: lo quieren, llévenselo, pero acuérdense que en César hay muchos Marios. Esto a demostrar que Silla había intuido la excepcional fuerza de voluntad de César. César esta vez se salvó, pero entendió que era mejor cambiar aria y siempre gracias a la madre obtiene un cargo en Asia, en la provincia de Asia. En esta provincia había un problema con la isla de Mitilene. La isla se rebela a los romanos y entonces la república es obligada a intervenir militarmente. Pero por hacerlo necesita de unos barcos. Y estos barcos pueden ser proporcionados por Nicomede IV. Nicomede IV era rey de Bitinia, nel norte della Turchia, nell'attuale Turchia, che, según acuerdos, era obligado, in caso di guerra, a proporzionare un numero di naves a Roma. Però in questo caso, Nicomede IV si hace, entre comillas, digamos, si hace el loco. Y atrasa de enviar las naves, se inventa que sí, pero hay que esperar y todo eso. Y César viene enviado para convencerlo. Aquí hay un momento amarillista, un chisme. ¿Qué pasa? Que parece que César, una vez llegado donde Nicomede IV, se convirtió en el amante del rey. Eso no se sabe. De hecho, pero esto es sí una nota que sí sabemos, hasta décadas después, los soldados marchando en los triunfos, marchando durante la campaña, harán canciones sobre esto, canciones de burla hacia su general por este episodio que había pasado cuando César era joven. Y por otro lado, César nunca desmintió. Sea como sea, César tiene éxito y logró convencer al rey a enviar las naves. Los romanos sitian Mitilene y César participa y obtiene la corona cívica. La corona cívica era una onorificencia que venía conseguida a quien se había distinguido por valor en batalla. Y en el específico es por haber salvado a un compañero, a un comilitón. Y esto nos da otra prueba del valor de César. Y aquí se queda en la provincia de Asia hasta el 78 a.C., fecha en que muere Cornelio Silla. En este punto, César decide regresarse a Roma. ¿Qué situación había? Pompeyo era, digamos, el delfín de Silla. Y entonces es el personaje más importante, más influente en este momento en la política romana. Y es al momento convencido de mantener todo el orden social erigido por Silla. Al mismo tiempo, all'interno del mismo partido, hay sujetos que quieren el desmantelamiento de la estructura sillana para el regreso a la situación anterior a la dictadura. Y viene organizado un complot, una rebelión para derrocar el régimen. César es acercado para participar a este complot. Y aquí César efectivamente demuestra una capacidad de visión política y rechaza y se tiene afuera de estas situaciones, que, se lo digo, fracasó miserablemente y entonces demostró que César hizo bien a quedarse afuera. En esta fase de su vida se dedica al derecho.
¿Cómo funcionaba el derecho romano? Era un poco diferente al actual. Ahora uno denuncia, después va la policía, hay un indagen y todo eso. No. En la época bastaba tener dos acusaciones, llevarla en tribunal y después el sujeto acusado tenía que preparar una defensa. César decide de acusar a dos personajes. El primero es Dolabella. Dolabella había sido gobernador de la Macedonia y había robado cuanto más no se podía robar. César lo acusa y lo pone en dificultad. Demuestra también de tener mucho coraje César. ¿Por qué? Porque Dolabella representaba, obviamente, a un representante de la parte silana, o sea, del régimen que en este momento estaba gobernando. Y le estaba yendo muy bien durante el proceso, sino que Dolabella es salvado por Aurelio Cotta. Aurelio Cotta era, en la época, uno de los abogados más importantes. Otro personaje que acusa es Híbrida. Híbrida había sido gobernador de la Grecia. También había robado lo que más se podía robar. Y esta vez César casi logra hacerlo condenar. ¿Qué pasa? Que Híbrida es salvado por la política. Viene montado todo un supuesto vicio de forma, o sea que César no había respetado algunas normas all'interno del derecho, y entonces por un vicio de forma, Híbrida logra salvarse. De igual forma, estos dos casos dieron prueba de la capacidad de elocuencia de César. Pero al mismo tiempo, habiendo atacado dos personajes públicos tan importantes, otra vez César se expone. Y entonces tiene que escapar otra vez. Va a la isla de Rodi, pero mientras está navegando, su barco es atacado por los piratas. Y es retenido en la isla de Farmacusa. Aquí esta anécdota de los piratas es muy interesante porque también nos cuenta de cómo César sea un líder innato. Las fuentes dicen que los piratas pidieron 20 talentos por su rescate. Dicen las fuentes que César, cuando lo supo, se enfadó, gritó y dijo a los piratas que eran unos estúpidos, porque ¿cómo podían pedir 20 talentos cuando él como mínimo valía 50? Ahora el rescate es pedido y César, hasta que espera que le entreguen el dinero, se queda ahí y vive con los piratas. Pero no vive como recluso, no vive como preso. Vive como si fuera para ellos. Es más, a veces se comporta como si fuera superior a ellos. Hay un episodio que nos transmiten las fuentes, donde él, durante su prisionía, escribió unos componimientos poéticos y se lo leyó a los piratas. Piratas que obviamente en su mayoría eran analfabetas o casi, entonces no podían apreciar. Y César se enfada mucho. Él dice que son unos brutos y que cuando él será liberado, primera cosa que hará será ir a buscarlos, arrestarlos y matarlos a todos. Llega rescate y César de una quiere vengarse. Al principio pide ayuda al gobernador, que no es muy interesado a la cosa y sobre todo pertenece al partido opuesto a lo de César. Entonces toma tiempo y no hace nada. César entonces decide de armar él una flota de pequeños barcos y va y caza uno por uno a los piratas, hasta que lo encuentra, lo arresta y lo hace crucificar. Dicen que, digamos, como gesto de amistad, lo haces matar antes de ser crucificado, de manera tal de por lo menos aliviarle el sufrimiento. La historia en sí puede ser un poco romanzada, pero de igual forma nos da una idea bien clara sobre cuál era la determinación de César. César en el 73 regresa otra vez a Roma y además un cargo como tribuno de la guerra, que era un cargo menor, pero deja claro y aparece claro que César quiere restablecer los poderes de los tribunos de la plebes, que después de la reforma de Sila habían sido infinitamente limitados. Esto nos hace entender que es clara su línea política y su interés hacia los pobres, hacia las personas más en dificultad. Y en este momento, bien recordarlo, ¿quién está al poder? Mejor dicho, ¿quién son los cónsules? Este año, en el 73, los cónsules son Pompeyo y Craso.
Popeye y Crassus tenían en este momento una fuerte tensión entre ellos. A tal propósito, los invito a ver el video sobre el primer triunvirato. En el 69 obtiene su primer cargo en España, una figura administrativa, principalmente se ocupaba del recaudo de impuestos. Antes de irse, tuvo dos lutos muy graves. El primero fue la tía Julia, la que se había casado con Gayo Mario, y el segundo, la esposa Cornelia. Durante el funeral, hace una oración pública en que lodaba sea Gayo Mario que su partido. Será el primer discurso en que públicamente declara su posición política. César se demuestra un cuestor muy bueno, eficiente y sobre todo no corrupto, y cumple perfectamente con su cargo. Regresa otra vez a Roma y se casa con Pompeya. Está también el matrimonio con Pompeya, es un matrimonio totalmente de interés. Pompeya es muy mayor respecto a César y sobre todo es muy rica. Hoy en día se lo llamaríamos una sugar mommy. Y efectivamente esta función tuvo por César, porque gracias a ella, gracias a su dinero, puede refinanciar su carrera y sus vicios. Porque César era un hombre que le gustaba mucho gozar de la vida. De igual forma, César aún no se había lanzado totocorde en el mundo político. El primer verdadero cambio que tenemos es cuando es elegido edile. El edile era responsable de la manutención ciudadana. César se hace famoso porque en el 64, o sea, el año siguiente, siempre siendo edile, gracias al dinero de su compañero de cargo, Bíbulo, que obviamente apartenía a la otra facción, organiza una serie de juegos extraordinarios, con muchos atractivos y una duración de varios días. En el mundo romano, organizar juegos era una señal de un poder político. Podemos decir una manera de mostrarse. Y es más, porque aprovechando de su posición de edile, hace sí que en la ciudad vuelvan a ponerse estatuas de Gayo Mario. Y podemos decir que esto es el momento en que realmente César empieza su carrera política. Pero atención, porque esto es un momento muy particular y muy delicado. Porque mientras César se lanza realmente en esta carrera política, en estos años viene un hecho que para los romanos fue muy importante y muy sentido al interno de su historia. Estoy hablando de la conspiración de Catilina. Realmente no se sabe bien cuál fue el papel de César. Es muy probable que al principio estaba adentro de la conspiración, pero hubo la inteligencia al último minuto de salirse y entonces no aparecer adentro el grupo de los conspiradores. Pero vamos a dar una panorámica de los hechos. Catilina era un personaje muy ambicioso que por dos veces intentó ser elegido cónsul. La primera vez lo intentó después de haber sido gobernador de África, de la provincia de África, se presentó para concorrer al consulado y efectivamente luego las fuentes que obviamente no eran de la parte de los catilinarios, entonces siempre hay que tener digamos un metro de juicio un poco alejado. De igual forma, las fuentes hablan que Catilina siempre estaba puesto en situaciones turbias y poco claras. Hay que acordar que las fuentes siempre han sido fuentes opuestas a la parte de Catilina. Entonces, hay que tenerla siempre en consideración, pero con un ojo crítico. También porque estamos en un clima político de extrema tensión. La segunda vez que se intenta concurrir por el consulado, se enfrenta a un personaje muy importante, Marco Tulio Cícero. Y sabemos, por cierto, que en este caso, apoyar la candidatura de Catilina, estaban también Craso y César, que pero tuvieron la visión de salirse antes de la batalla de Pistoia, cuando ya no había más nada que hacer. Cícero gana las elecciones y Catilina es más que determinado a tomar el poder sea como sea, con cualquier medio. Por hacerlo, organiza una serie de atentados en varios puntos de la ciudad para hacer subir la tensión social y entonces destabilizar el Estado. Quien salvó el régimen fue Fulvia, era la amante de uno de los conspiradores, que se fue hacia Cícero y le desveló
los lugares y los horarios en que hubiesen tenido lugar los atentados. Cícero, a este punto, pronuncia una serie de oraciones contra Catilina, la famosa Catilinaria, la primera quousque tandem abuterem Catilina, paciencia nostra, y Catilina entiende que ya es tarde, ya no se puede hacer, no hay otra vía sino la vía armada. Entonces se reúne con los suyos a Fiesole, cerca de Firenze hoy en día, y en la batalla de Pistoia, y Catilina ya entiende que no le queda mucho tiempo, y se reúne a Fiesole, cerca de Firenze, con los suyos en armas, y en el 62 habrá lugar la batalla de Pistoia, donde la mayoría de los conspiradores encontrarán la muerte. César no viene acusado de ser un conspirador, y sale limpio de esta situación, y es nombrado Pontifex Maximus, o sea, la carga religiosa más importante en el Estado romano. Una carga que obviamente no tenía un peso político en sí, pero sin duda daba a quien la poseía un prestigio notable y sobre todo abría la puerta para poder acercarse a los miembros importantes de la sociedad romana. César en esta ocasión apuesta a este cargo de manera tal de obtener una palanca suficiente para poder empezar a pensar a una escalada a la cima de la sociedad romana. Hace una apuesta porque para obtener este cargo tiene que pedir mucho dinero prestado. El dinero se lo dará Craso. Y Craso pagará y corromperá cualquier persona y sujeto que podía ser útil para apoyar a César. Entonces, César, si obtenía el cargo, bien, perfecto. Si no lo hubiese obtenido, hubiese acumulado tantas deudas y ninguna manera para pagarla, entonces hubiese tenido que irse de Roma. Pero así no fue. Y obtuvo la posibilidad de elevar definitivamente su estatus social y económico, tanto que se muda de la casa que tenía en Suburra y obtiene la casa oficial del Pontifex Maximus. Pero aquí regresamos un segundo a la conspiración de Catilina. Los sobrevivientes fueron llevados a proceso y viene propuesta la pena capital. César en esta ocasión no es que lo defiende, sino que hace presente que como ciudadanos romanos no pueden ser condenados sin un justo proceso, sin un proceso legal. Y hace un discurso muy equilibrado, haciendo notar cómo si lo condenan, a su vez el Senado cumple un delito. Pero en su contra, y sobre todo en contra de los catilinarios, habla Cato el Utisense, que apelándose al mos maiorus y a la gravedad de haber conspirado contra el Estado romano, obtiene que el Senado condene a los conspiradores. César sigue su carrera y es elegido pretor. Pretor en Roma, o sea, un magistrado que se ocupa de la administración de la justicia. Mientras pretor, empieza a promover toda una serie de leyes en favor de Pompeyo, que en este momento estaba luchando en Asia contra Mitridate. No que César fuera del mismo partido de Pompeyo o que apoyara su línea política, pero simplemente, siendo el político más influyente, el general más importante, intenta ingraciarse este personaje, pero otra vez Cato se le opone. Y hay un episodio donde durante una discusión en el foro la tensión es tanta que se llega a una riña y unos ciudadanos que estaban por ahí empiezan a pegarle a Cato y César no hace absolutamente nada. Por esa razón el Senado le quita el cargo a César. ¿Eso por qué? Porque Cato en este momento era un tribuno de la plebes, o sea, un personaje inviolable, y tocarlo era un crimen gravísimo. Y César no hizo nada, siendo el magistrado, la figura más importante en la administración de la justicia. Pero César goza de una popularidad muy fuerte, y entonces una multitud de personas va hacia el Senado a protestar porque devuelvan el cargo a César. César al principio se hace el falso modesto y dice no, yo no quiero, si el Senado decidió así, yo no quiero rebelarme a la voluntad del Senado. Y espera que la multitud siga protestando.
Y efectivamente, esperando un poco de tiempo, Snado vuelve a proponerle y esta vez sí César acepta y recupera el cargo. Terminado su mandado, es enviado otra vez en España, esta vez pero con el cargo de propretor. Cargo que prevé sea un poder político que militar. Y de hecho, empieza una campaña contra los lusitanos. Y en esta campaña se gana un título honorífico, digamos así. Es el primer romano a navegar en el Océano Atlántico. Y es aquí, en esta campaña, que se forma como general. Y es aquí que se forma el núcleo central de la décima legión, la legendaria legión de César. Además de la parte militar, logra ser un óptimo administrador, haciendo una serie de leyes para limitar el endeudamiento de las personas y entonces preservarle el patrimonio. Obviamente no vamos a convertir a César en un santo. Él también logró ganar mucho dinero y poder pagar sus deudas y refinanciar otras campañas. Lo que quiero subrayar es que además de ser un óptimo general, un buen militar, demostró ya en esta época de ser capaz de administrar también políticamente y económicamente un territorio. Podemos decir que terminada la experiencia hispánica, César sale con todos los instrumentos económicos y de experiencias y sobre todo adquiriendo muchas habilidades necesarias para poder puntar definitivamente a la cima de la política romana. El hecho de haber aumentado su prestigio y su posición económica le permite de acercarse a figuras como Pompeyo y Craso para poder formar el primer triunvirato y gracias a ellos obtener el consulado. Esta parte pero no la vamos a tratar porque hay un vídeo bien específico sobre el tema del primer triunvirato. Entonces, les aconsejo, vayan a verlo. César obtiene el consulado, pero ¿qué pasa? Que durante este periodo, para aprobar toda una serie de leyes en favor o de Craso o de Pompeyo, César viola toda una serie de leyes, de códigos, y entonces, una vez terminado el cargo, sin duda, el destino de César hubiese sido lo de terminar preso. Entonces, necesita de un cargo extraordinario. Y gracias siempre a Craso y Pompeyo, obtiene el proconsulado. Proconsulado de la Galia Cisalpina, de una zona que coincide con la actual península de Istria. Y, por una casualidad, porque muere el gobernador de la Transalpina, y entonces también la Galia Transalpina es dada a César. Este hecho permitió asentar en su mano mucho poder político y sobre todo mucho poder militar, porque en cada provincia él tenía el derecho de poder reclutar tropas. Y tenía una durada extraordinaria, no de un año como era común en la magistratura romana, sino que el cargo duraba 5 años. Ahora, César sabía perfectamente que terminado este cargo, a su vez, él hubiese terminado preso. Entonces, la centrarse de todo este poder en una persona, la situación política en Roma y su situación personal, lo convencieron que la única manera para salir de todo esto era una conquista extraordinaria a su vez. Y entonces, en este año, César planifica la invasión de toda la Galia. Y eso le hizo pensar, le hizo imaginar que sus intereses personales coincidían perfectamente con los intereses de Roma. Y entonces, de aquí a unos años, empezará su extraordinaria conquista de todas las Galias. Aquí termina el primero de los 3 videos dedicado a Julio César. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí conmigo. Yo les espero a la próxima. Si no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, pam, 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 compartan, compartan, compartan. Chao.